El señor Negreira, según dice la siguiente noticia, dice que el espionaje de Negreira a los árbitros en sus informes ascendió directamente, o ascendió con Gil Manzano, con quien partía hotel. ¿Qué es lo que hacía Negreira directamente con estos árbitros? ¿Cómo lo manipulaba? Y luego también quiero que me hables del señor Cross Gómez y su vinculación con el actual VAR. Pero empecemos cómo Negreira subía a los árbitros según le convenía a él. Pues sí, efectivamente. Yo creo que esa es una de las claves que ahora mismo pues, el juzgado de instrucción número de Barcelona se va a centrar. Obviamente esto se tiene que investigar, pero lo que está sobrevolando, Jesús, es que podría existir pues, una presunta tráfico de influencias, ¿no?, en el seno del Comité Técnico de Árbitros, que era el vicepresidente, pues, el propio Negreira, que era el presidente Sánchez Arminio. Obviamente parece que existe una red clientelar y el papel de Negreira pues era decisivo a la hora de ascender o descender árbitros, con lo que ello conlleva, porque obviamente el sueldo de segunda B a segunda se incrementaba mucho y de segunda a primera división ya ni te cuento, con lo cual pues como dicen, ¿no?, a veces no hace falta tampoco tener que dar una orden concreta, sabes lo que tienes que hacer para caer bien a la persona que te puede ascender o descender y obviamente pues lo hacían, ¿no? Parece que muchos de ellos lo hacían. Esto es una de las cosas, una de las patas de esta historia que ahora mismo pues, el juzgado de instrucción se va a centrar en intentar desenmarañar exactamente ese papel clave de Negreira en los ascensos y descensos. También se habla mucho pues, de ese papel de seguimiento, ¿no?, que incluso se hacía a través de su propio hijo, que de repente pues, acompañaba a los árbitros, les llevaba a los hoteles, etcétera. Un papel un poco extraño, ¿no?, y eso obviamente también se tiene que investigar, aunque ahora, hasta el momento, el hijo de Negreira no está denunciado por la Fiscalía y es un hecho curioso. Luego, respecto a Clos Gómez, pues yo creo que Clos Gómez está en el ojo del huracán. Porque Miguel Ángel, yo creo que sí. Es importante todo esto. O sea, Clos Gómez, todo sabido lo que hacía este señor, los arbitrajes, sobre todo favoreciendo al Barcelona de forma descarada. De hecho, hubo muchas quejas de clubes que estaban que eran rivales. Este señor, Clos Gómez, ahora mismo está dirigiendo el VAR. El señor Negreira, según algunas informaciones, también le ofreció controlar el VAR al Fútbol Club Barcelona después de que perdiera la liga de la pandemia. Y luego en el VAR hay un señor que es clave en todo esto, que es un tal Roures, que es el que maneja directamente el VAR, el que hace la realización, etc. Y bueno, esto es un escándalo. Y el señor Roures es el de las palancas del Barcelona. Sí, de hecho, pues el otro día, ¿no?, en uno de los partidos, creo que fue en el Athletic, ¿no?, de Bilbao-Barcelona, sí, que censuraron la señal cuando estaban todos en el campo de San Mamés pues, protestando y tirando los billetes contra la Porta, ¿no? Obviamente, yo creo que el tema del VAR va a ser importante. El tema del VAR y también, Jesús, el tema de hacer internacionales a los árbitros. Hablábamos que esa influencia de Negreira pues podía tener lugar cuando se hacían ascensos de segunda B a segunda, de segunda a primera, y en primera, ¿cuál era el presunto regalito que se podía hacer a los árbitros? Pues en tiempo de Negreira, hacerlos internacionales, ¿eh?, con lo que yo conllevaba también de remuneración y de prestigio. Ahora ya, sin Negreira, pues el regalito viene en forma de VAR, ¿no? Cuando los árbitros se van a jubilar, pues si caes bien en el Comité Técnico de Árbitros, obviamente, pues tienes el regalito del VAR cuando te vas a jubilar y ahí sigues cobrando. Como digo, yo creo que aquí existe presuntamente, Jesús, y lo dirán los tribunales con el tiempo, un chiringuito de favores, de red clientelar, que si caes bien a los que tienes que caer, tienes la vida solucionada y obviamente aquí yo creo que con el tiempo pueden salir presuntas irregularidades en esos ascensos y descensos de árbitro, porque por las informaciones que a mí me llegan, no se respetaban los reglamentos de ascenso y descenso y entraban en juego otras historias. Con lo cual, yo creo que Negreira, a través de ese poder de influencia a la hora de ascender y descender, pues tenía una gran mano en los árbitros.